Muy buenas tardes, chicos, soy Traxumset, bienvenidos a un vídeo de Age of Empires 4. Por fin, chicos, hacen una beta abierta, todas nuestras quejas han sido escuchadas, por fin podemos probar el juego, por fin podemos verlo, enseñarlo, jugar. He estado jugando bastante anoche, me eché como, no sé, 7 partidas o algo así. Entonces, os voy a dejar después, o sea, voy a contaros un poco mis primeras impresiones del juego, ¿vale? Para los que tengáis curiosidad. Y después os voy a dejar una partida muy rápida que hice con Manco y Lepanto, ¿vale? Después de esta parte inicial de primeras impresiones. Mirad la marca de tiempo por si queréis ir directamente a la partida, que nos toca contra unos tíos un poco bataos, la verdad, ¿eh? Y en general, he tenido alguna partida equilibrada, otras me han partido la cara, otras hemos partido la cara, entonces vamos todo poco a poco. Y en general estoy muy contento con el juego, tiene cositas, ¿vale? Tiene cositas que... tiene cositas que un poco... Pero en general estoy muy contento con el juego, chicos. Chicos, la beta abierta, hay un pequeño tutorial que, en mi opinión, es un poquito pocho, ¿vale? No sé cuándo haya más tutoriales, qué tal serán. El tutorial que está disponible en la beta es un poco pocho. Hay 4 civilizaciones disponibles con sus árboles de tecnología que se pueden ver desde aquí, que creo que tampoco es del todo interesante. Y en general lo que te dejan hacer en la beta es echar partidas multijugador, ¿vale? Es una beta en teoría para probar los distintos, bueno, cómo van los servidores, ese tipo de cosas. Y se puede jugar contra la IA o contra jugadores, ¿vale? En principio las partidas de 4x4 son muy divertidas, tío. Y hay novedades de la franquicia también, pero a resumidas cuentas, como vendería yo esto, chicos, es como que es un remake de Age of Empires 2 en plan muy tocho, ¿vale? Voy a ponerla ya en fácil porque os quiero enseñar cositas. No sé si me deja poner un 1-1 contra la IA, porque me la suda la partida ahora, ¿vale? Os voy a dejar una partida después. Solo me deja jugar 2-2. Bueno, pues voy a buscar una partida mientras os voy hablando. Y hay como novedades en la franquicia, chicos. O sea, hay como muchas novedades. Hay cosas que me siguen gustando más de otros Age of Empires, otras que menos. Pero en general creo que está muy, muy bien, tío. O sea, lo importante, chicos, es que el juego es divertido de cojones. Es muy, muy divertido. A ver si hay algún matado que quiera jugar conmigo contra la IEM fácil, tío. Es que tengo que encontrar algún colgado que esté como yo. Tío, solo quería entrar en una partida contra la IA para enseñaros cositas mientras hablaba, ¿no? Pero bueno, lo importante de este juego es eso, que es muy divertido. Oh, bien, gracias Glotzkowski, grande teammate. Va a decir este tío está colgado, ¿no? Pero bueno. Hay como 2 o 3 mapas, creo. Está el de Selva Negra, está el de Archipiélago y creo que hay uno más. Cada uno tiene como su parte especial a nivel de PvP y se generan un poco proceduralmente, ¿vale? O sea, no son siempre 100% iguales. Y luego también, otra cosa que os quiero enseñar es que en las partidas hay como distintos objetivos. Supongo que esto se va a poder editar luego. De momento como que está la condición de victoria estándar. Y la condición de victoria estándar significa que puedes ganar con... o haciendo una maravilla, o haciendo una... o destruyendo los edificios emblemáticos de un enemigo, que os voy a contar qué es eso, o capturando unos lugares sagrados que hay disponibles en el mapa, ¿vale? O sea, como que hay distintas formas de ganar la partida para que las partidas no sean eternas, lo cual creo que está bastante bien. Vale, eso por un lado. Entonces ahora os voy a explicar un poco cuáles son las novedades en general. Lo que quiero que tengáis muy en cuenta es que las 8 civilizaciones que va a haber son muy distintas entre sí. O sea, el estilo de juego es más o menos general para todo el mundo. El juego... bueno, ahora os voy a hablar de más cosillas, ¿vale? Poco a poco. Vale, una de las principales novedades, chicos, es el pastoreo, ¿vale? El pastoreo, chicos, es que ahora los exploradores de toda la vida no pueden hacer puestos de observación. Eso me parece un poco triste, porque siempre me molaba que pudieran hacer puestos de exploración. Los exploradores ahora tienen la habilidad de ser pastores, ¿vale? Cuando se encuentra una oveja, a ver si nos encontramos alguna oveja, le empieza... mira, aquí hay una reliquia, por ejemplo, la podríamos capturar con el... con nuestro... la podemos capturar con nuestro... con un religioso, con un monje, llevarla a un monasterio y empezar a generar recursos. Está bastante bien. Luego veis que en el minimapa... bueno, el minimapa no se ve, ¿no? Pero... está... no hay mucho... no ves dónde está mirando tu colega. Vale, esto, por ejemplo, es un lugar sagrado. Hay 2 en todo el mapa. Hay uno aquí arriba,
¿vale? Y hay otro aquí. En el momento en que controlamos los dos, empezamos a ganar la partida y aparece un tick de tiempo en contra, o sea, a nuestro favor, que si en 10 minutos el enemigo no recupera estos sitios, ¿vale? Se va a hacer, o ganamos la partida automáticamente. Lo mismo si hacemos una maravilla. Si hacemos una maravilla, como siempre, ¿vale? Empieza un tick a contar 10 minutos. Si esos 10 minutos terminan, ganamos la partida automáticamente, ¿vale? Y la otra opción es destruir los edificios distintivos. ¿Qué son los edificios distintivos? En este juego, cuando se avanza de era... No estoy jugando como muy en serio, ya lo siento, ¿eh? En este juego, cuando se avanza de era... se avanza haciendo que los aldeanos construyan un edificio. Eso ya lo han hecho algunas civilizaciones históricamente en el pasado. En Age of Empires, por ejemplo, me acuerdo de los egipcios en el Age of Empires Online. Son como muy famosos porque subían de era haciendo un edificio. Aquí lo hacen todas las civilizaciones, ¿vale? Tienes que hacer un edificio para subir de era. Ahora os lo enseñaré. Y una vez subes de era... pues bueno, pues acceder a nuevas habilidades, ¿no? Eso es uno de los cambios importantes que hay. Luego también hay como cierta adaptabilidad a la partida, porque no todos los edificios se otorgan lo mismo. Mira, ¿veis? Hemos encontrado unas ovejas aquí y el explorador las coge automáticamente y le empiezan a seguir, ¿vale? Y las ovejas corren a toda leche. Recordad que, como en todos los Age of Empires, recoger comida de la caza es mucho más rápido, ¿vale? Entonces veis, como veis, le empiezan a seguir. Cuando siguen las ovejas al explorador, van a toda leche, como podéis ver. Corren bastante. En cambio yo, si yo le digo a una oveja que se separe del pastor y vaya andando, fijaros lo lenta que va, ¿vale? Entonces tu objetivo al principio con el explorador es explorar obviamente el mapa y obtener información, pero también conseguir ovejas y llevarlas a tu centro urbano, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya se quedarían las ovejas y los aldeanos empiezan a trabajar automáticamente. Una cosa que se puede hacer para acelerar un poco esto es construir un molino. Al contrario que en otros Age of Empires, aquí no existe únicamente el almacén, ¿vale? Sino que tenemos tres almacenes. Uno para la comida, otro para la madera y otro para las minas, ¿no? Para la piedra y el oro, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo inicial es conseguir sobre todo oro y comida, ¿vale? Para ascender a la segunda edad, que nos va a costar 400 de comida y 200 de oro. En general es bastante caro ascender. En general es bastante, bastante caro ascender de era. Entonces hay que tener que acumular recursos. Se me hace un juego más lento, por lo general, ¿vale? Que el Age of Empires Online, por ejemplo. O que el 3. Yo creo que es más rápido que el 2, que yo creo que es lo que más intenta parecerse en cualquier caso, ¿no? En fin, vamos a intentar descubrir al enemigo, entiendo que estará por aquí. Podemos pinguear a nuestro colega, en este caso, o lo que sea. Como vemos, podemos hacer mejoras en los campamentos. Aquí, por ejemplo, para que talen el doble de rápido. Aquí podemos hacer algo para que recojan comida más rápido de la caza, que es muy interesante también, ¿no? Lo que pasa es que te cuesta oro, y si quieres subir rápido de era, pues te ralentiza un montonazo, ¿no? En mi opinión, creo que los recursos no están del todo... O sea, si quieren hacer como este estilo de juego en concreto, supongo que está bien, ¿no? Pero en mi opinión, como que no están del todo balanceados los recursos, en el sentido de que no entiendo que tengas tanta necesidad de conseguir oro al principio de la partida, por ejemplo. Se me hace como un poco demasiada necesidad de conseguir oro al principio de la partida, en plan no bien, bajo mi punto de vista. Luego tienes cosas como que las unidades son carísimas también, en general es muy difícil... O sea, tardas más en... No sé, se tarda bastante como en tener una partida como... con todo a tope, ¿sabéis? Con un ejército totalmente creado, con unas tropas totalmente creadas, etc. Y por cierto, estoy jugando con los alemanes. Como he dicho, cada facción es bastante distinta una de otra. Sobre todo... bueno, como digo, hay cuatro disponibles, ¿no? Hay varias que no he visto, pero son bastante distintas entre ellas. Los alemanes son una civilización, chicos, de... Yo creo que de fases finales de la partida tiene una infantería muy potente, tiene unos monjes que van a la batalla. Vale, por aquí debería haber algún enemigo ya. Vale, estamos contra la IA en fácil, en plan, no nos va a dar ningún desafío, pero yo qué sé, sobre todo por hablar con vosotros. Como digo, luego podré poner... Vale, efectivamente, aquí están. Aquí hay un centro urbano enemigo. Los centros urbanos te destruyen al explorador, ¿vale? No puedes... lo cual me parece un cambio para bien.
el hecho de que no puedas estar de gratis mirando a sus aldeanos, etcétera, que hay veces que los centros urbanos aguantan como demasiado. Y bueno, eso, en cuanto acumulemos un poquito de oro, voy a empezar ya a subir de era para que lo veáis, cómo son los edificios de Alemania y que es un poco lo especial que tiene. De momento no habéis visto, no, de momento ya os digo que no habéis visto nada especial. Aquí tenemos un mercado, con esto podemos ir comerciando si no tenemos un aliado con el que comerciar. Vale, y está bastante bien porque en general, como digo, hacen falta muchos recursos porque ya digo que se me hace como que tardan mucho en hacerse las cosas, las unidades son caras. Como digo, es un juego, yo creo, más rápido que el Age 2, pero más lento que el online, desde luego, ¿vale? Y acostumbrado al online, rollo tema de hotcakes y por ahí, pues se hace quizá un poquito duro. Y hay ciertas cosas que no me gustan, por ejemplo, por lo que he visto, no puedes asignar los edificios directamente a hotcakes. Por ejemplo, yo me gusta mucho tener las granjas en la F. Y la F, yo creo que aquí es como para buscar aldeanos que estén trabajando en comida. Que eso ya estaba también en otros juegos, pero coño, me gustaría poder configurar las teclas de acceso rápido, ¿no? Vamos a llamarlo así. Porque lo considero que es algo muy útil, ¿no? Entonces, sobre todo a la hora de jugar, lo que puedes hacer es como configurar esta cuadrícula de aquí abajo. Como que puedes configurar qué tecla quieres que aparezca en cada parte de la cuadrícula. Pero no me parece que te cambie mucho la vida, por así decirlo, ¿vale? Voy a hacer aquí unos cuantos cuarteles. Y voy a intentar rushear a la IA porque no quiero rollo, tampoco soltaros mucho rollo. Como veis, aquí puedo sacar a un prelado. El prelado hace una cosa muy chula que es inspirar a las. Voy a sacar uno para que lo veáis. Inspira a las unidades cercanas, ¿vale? Es decir, que las empieza a potenciar para que sean más útiles, ¿no? En el caso de estar trabajando aquí. Y al potenciarse, pues no sé si trabajan más rápido obtienen más recursos. Fijaros que están obteniendo 14. Otra cosa que no, para mí no tiene sentido es que, por ejemplo, tú quieres hacer la mejora de minería para recolectar piedra y oro más rápido y te cuesta oro. Para mí eso no tiene sentido, ¿vale? No, no tendría que funcionar así. Si tú quieres hacer una mejora para obtener un recurso más rápido, no te tendría que costar ese recurso, aunque sea más rápido. Vale, chicos, vamos a avanzar a la edad feudal. Como veis, aquí nos dan a elegir entre dos edificios. El Palacio de Meiwerk, que es una herrería que es la polla, en plan es súper barata. Y ya digo que hay muchas tecnologías aquí. Y tenemos la Capilla de Aquisgrán, que nos inspira unidades cercanas. Han metido como un elemento al juego con el que no estoy del todo convencido de momento, que se ha vuelto un poco City Builder, ¿vale? Como veis, ahora los edificios ocupan casillas, que en cierta medida lo hacían ahora, pero como que tiene ahora mucha importancia. Y con algunas civilizaciones tiene importancia donde colocas los edificios. Por ejemplo, si colocamos aquí este, va a inspirar a las unidades cercanas. Entonces, tendríamos que colocarlo pues cerca de algún sitio en el que haya trabajando unidades. Pero bueno, este no me interesa en principio. Voy a hacer el Palacio de Meiwerk, que lo que vas a hacer es mejorarnos la. O sea, poder hacer mejoras de la herrería, pero de forma más barata. Ya digo, con lo caro que es todo en este juego, pues como que merece la pena, ¿no? Vamos a seguir haciendo por aquí. Y como veis, aquí tenemos el prelado, que está inspirando a las unidades, ¿vale? Como veis, esta unidad pues está dorada y recolecta los recursos un 40% más rápido. Así que imaginaros poner el otro edificio, pero cerca de un campamento maderero, cerca de un sitio con oro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es como muy, muy brutal, muy potente. Vale, tengo aquí los. Vale, otra cosa que no me gusta es que yo aquí estoy seleccionando a cuatro edificios militares y le voy a dar a la Q, ¿vale? De la Q voy a crear un lancero. Me cuesta 60 de comida y 20 de monedas, ¿vale? Tengo para hacer varios. Entonces, al hacer un clic en muchos ages, empiezas a hacer un lancero en cada uno de los cuatro edificios. Pero aquí tienes que darle varias veces para que empiece a trabajar cada uno de los edificios, ¿vale? Si le doy una vez a la Q, fijaros, solo aparece un lancero en la cola, ¿vale? Solo está trabajando uno de los cuatro edificios que he seleccionado. En cambio, si le doy tres veces más, se ponen a trabajar el resto de los edificios. Pero esto tampoco me gusta, ¿vale? Me gustaría que por cada vez que le doy, empezase a trabajar cada uno de mis edificios. Pero por desgracia, eso no funciona así. Vale, voy a mandar este prelado a inspirar a los estos.
qué cabrón este explorador quitándome cosas. Bueno, puedo ir haciendo mejoras aquí. Y en general, las mejoras son importantes, pero yo hay un problema que veo, que es el siguiente con las mejoras, que es que hay demasiadas. Entonces, me da la sensación de que el juego está pensado... De que el juego está pensado para que tú... para que te centres en una estrategia concreta al principio de la partida, ¿vale? En plan, yo qué sé, ves, por ejemplo, que te estás enfrentando, yo qué sé, a los abásidas, ¿vale? Ves que te estás enfrentando a los abásidas y dices, coño, me estoy enfrentando a los abásidas. Pues creo que lo que me renda contra los abásidas es, digamos, por ejemplo, ir a infantería, porque es una civilización, pues digamos, muy de... muy de artillería, perdón. Voy a infantería porque mi infantería, yo soy los alemanes y él va a ir, y yo qué sé, los abásidas van a ir a infantería también. Y mi infantería va a ser mejor y le voy a acabar ganando, ¿no? Puede ser una estrategia. Entonces te centras en chetarte todo lo que te mejore la infantería. Por ejemplo, aquí tenemos las típicas mejoras de aumentar el daño y la armadura contra otras infanterías. Creo que... Mira, pegas tremendo bugazo. Y eso, chicos, no sé. Y en general me está molando mucho. Como digo, es cuestión un poco de... ¿Este está inspirando? ¿Por qué no está inspirando? Dura 30 segundos la inspiración divina. Ah, no sé por qué no está inspirando ahora, la verdad. ¿Cuál es? Porque no estamos dentro de la... Dentro de nuestro... ¿cómo decirlo? Nuestra zona de confort, que es esta, por así decirlo. ¿Veis? Hay edificios aquí que inspiran. A ver si os lo puedo enseñar. Estoy seleccionando al explorador, no sé por qué. Mirad, por ejemplo, influencia del centro urbano. Al estar cerca del centro urbano, estos edificios tienen la habilidad de las reparaciones de emergencia, ¿vale? En el caso de los abásidas, creo que es, si estás cerca del centro urbano, tienen como más armadura los edificios, si no me equivoco. Pero bueno, los abásidas no los he jugado mucho, he jugado sobre todo ingleses, que yo creo que es la civilización como más estándar de las que está disponible. Y vamos a hacer un mercado, yo os lo enseño también. Y aquí jugando de Chile, están atacando a mi colega. En general en este mapa se spamean murallas. Vale, voy a hacer unos cuantos... Voy a hacer algún hombre de armas. Me falta comida, no tengo mucha comida. Habría que empezar a sacar más comida. Vale, tengo problemas de comida. Espérate, vamos a hacer por aquí un molino. Bueno, ya lo tengo aquí en verdad. ¿Veis por ejemplo lo que digo de las granjas, no? Las tengo en la F. Y pues aquí pues no tengo granjitas, ¿no? Y bueno, siempre no parar de hacer edificios, intentar sacar un centro urbano en cuanto puedas, ¿no? Que aquí puedes hacer el segundo centro urbano en cuanto tires 300 de piedra. Luego, por ejemplo, las fortalezas son súper caras. Cuestan 800 de piedra. Creo que suelen costar 500 o 300 en otros juegos. Y es como... Dios. La comida se pilla súper lento, pero bueno, hay mejoras como siempre. Las podría haber hecho antes, la verdad. Y bueno, en general eso, es un Age of Empires, chicos, juega como Age of Empires y mola bastante, pero tiene cositas. Y otra cosa que creo que no sé, igual no veis que se hable mucho de ello y creo que es interesante, por cierto voy a traer el prelado de vuelta, que aquí no está haciendo nada. Una cosa que creo que es interesante y no se habla mucho es el... Mira, aquí nos estamos curando. Es el tema del sonido y el audio, chicos, está muy bien. Está muy, muy bien. Voy a meter unas prioridades por aquí. Está muy, muy bien el sonido y el audio, chicos. En plan, es como un poco estúpido decirlo, pero os juro que mola mucho. En plan, la música mola mucho, las voces molan mucho. Los abásidas sueltan demasiado la chapa, tío. En plan, demasiado, ¿sabes? Pero bueno, están chulos también. Por aquí había una reliquia, por cierto. Voy a mandar al prelado a recogerla. Aunque creo que no tengo ningún monasterio construido. No, no tengo ningún monasterio construido, lo puedo hacer en la edad 3. La edad 3 que es bastante caro ya, ir a por ella, ¿vale? Vamos a regenerar aquí estas unidades. Se han desgastado las minas también. Y luego otro problema que tengo con el juego, que igual esto es cuestión de acostumbrarse, ¿vale? Pero yo de momento es un problema que le veo al juego, chicos. Y no me parece poco importante. Es el hecho de que me parecen difíciles de reconocer los edificios, ¿vale? En plan, creo que el arte de una civilización en sí, o sea, es consistente, ¿vale? Es consistente, no es como que eso esté mal. Pero me da la sensación de que el arte es demasiado parecido, ¿vale? En plan, cuesta un poco
cuesta un poco identificar qué edificio es cada uno. Y eso me parece que es un poco negativo, ¿vale? Vamos a ir haciendo aquí algunas tecnologías, como digo. Aquí estamos sacando unas carretas de mercaderes. Vale, y aquí parece que me atacan. Voy a sacar alguna unidad más. Estoy intentando sacar hombres de armas, porque los hombres de armas en principio son buenos contra los de infantería. Y los alemanes tienen una unidad de infantería especial que son los Lanzknechtes. Que los Lanzknechtes, chicos, son la polla físicamente, ¿vale? Pero lo que le pasa a esta gente, como a todas las civilizaciones con infantería, es que como le ataquen nos enfrentemos a una artillería, nos van a partir la cara, ¿vale? Eso es una realidad que hay ahí. Creo que tiene una mejora también para ir más rápido. Mira, aquí podemos hacer que la infantería pueda construir torres de asedio. Creo que esto es exclusivo de los alemanes también. Voy a hacer esta mejora también para que corra un poco más mi infantería. Vale, de comida parece que vamos yendo he hecho mal ese edificio. Vale, y estos que están sin hacer nada. Voy a mandar alguno más a sacar madera. Aquí al campamento maderero. Vamos a poner por aquí otro campamento. Que también van chetando cosillas. Y eso, en cuanto podamos subiremos de era. Matéis a este. Se lo fusilan, tío. Los piqueros se lo fusilan, tío. Voy a mejorar el piquero, por cierto, un poquito. Vale. Y vosotros, pues nada. ¿Veis? Esta es otra que no me gusta. En plan, que cuando haces clic en los aldeanos sin trabajar, me gustaría que seleccionases todos, ¿sabes? Si están juntos, como es este caso. Y aquí, por ejemplo, terminan un edificio y no se ponen a trabajar automáticamente ellos en uno. Solo veo un poco F también. No sé, son como mejoras que están en otros sagas, tío, y las echas como de menos, ¿sabes? Y da un poco de pena, porque creo que como que podría haber estado esto de lanzamiento, ¿sabes? O sea, o no sé si lo están haciendo así por algún motivo en concreto que yo no aprecio, que puede ser, ¿vale? Plan, que yo no me entere. Están aquí sin hacer nada, ¿no? Efectivamente. Vale, pues eso. La inspiración parece... O sea, no termino de saber cómo funciona. Y eso, cada civilización tiene cosas distintas. Algunas cambian más su estilo de juego. Por ejemplo, los chinos de los que he probado son los que más distintos me parecen. Los ingleses me han parecido bastante estándar. Y muy lo que puedes esperar de ingleses en Age of Empires. En plan de... yo que sé, tienen arqueros muy tochos, ¿no? Vale, estoy recolectando más o menos bien de recursos de todo. Voy a poner a estos tíos a hacer un centro urbano, me falta madera. Vale, pues ahora... vamos a mandar este a pillar madera también. Y bueno, es cuestión de seguir buildeando tu economía, preparar un ejército tocho, petar al enemigo. Vamos a avanzar aquí, chicos. Voy a intentar capturar esta reliquia. Y voy a intentar tomar este lugar sagrado para que veáis cómo funciona un poco esta mecánica. Que creo que es nueva, creo que no ha habido nunca nada así en AVE. Pero bueno, por si acaso, os lo enseño un poquito. Y mientras tanto acumulamos más recursos, saco un poco más de gentecilla. Vamos a sacar algunas tropas más. Y ahora subiremos de edad. Vale, hay que decirle al prelado que pille esto, pero creo que no puede porque no tenemos la abadía. Voy a tomar el lugar sagrado. Y luego moveremos las reliquias a la abadía para que veáis cómo funciona. Ahora a ver si puedo subir de edad. Y aquí estaría ya el centro urbano. Voy a colocarlo aquí. Vale. Y voy a sacar algo de tropas aquí. O no, porque creo que estamos a punto de avanzar de era. Sí, estoy a puntito de avanzar de era. Voy a poner a este a trabajar aquí. Vale, seguimos sacando aldeanos. Eso está muy bien. Se puede reclutar exploradores y mejorarlos con algunas tecnologías, por cierto, en este juego, chicos. Es curioso. Vale, y aquí podemos elegir entre la catedral de Reignitz, que es un edificio defensivo. Las reliquias ubicadas dentro de la catedral de Reignitz generan 200 de oro por minuto, capacidad para 3 reliquias. Vamos a colocarla. Vale, no me he fijado en cuál era la otra, pero creo que era... No, el edificio defensivo era el de la cuarta era. Me tenía que acordar de cuál era la otra... Ah, no me he fijado. Si podéis pausar el vídeo, lo miráis, ¿vale? En plan... y me decís qué tal. Vale, aquí puedo capturar el lugar sagrado, creo. Con un prelado.
Es que el pelado igual no es el abazo, que tío, yo me estoy confundiendo. Yo igual me estoy confundiendo yo desde hace un rato. Vale, aquí estoy sacando otro centro urbano para ir generando más, más aldeanos, la típica. Intentar recolectar oro y piedra más rápido. Vale. Voy a hacer alguna mejora más por aquí para que sean un poco más bestias. Ya que termina el centro urbano, vamos a traer aquí más población. Vale, y debería hacer un poquito más de tropas. Vale. Y voy a intentar hacer alguna casa más. Vale, por intentar pillar un poco más de límite de población. Ya digo, lo único que me raya así sobremanera. A ver, raya. En plan, lo único que me preocupa así un poco es el tema del. Es el tema de las hotcakes, pero por el resto, sin más, ¿sabes? En plan. Estamos bien. O sea, está guapo el juego, mola bastante, tío. Este es que este se ha guarnecido, ¿no? ¿Había guarnecido aquí este hombre? ¿O qué? Ah, no sé qué estoy haciendo con este hombre, la verdad. Mira, aquí vamos a terminar de subir a la edad 3. Lo que veis, que se sube de edad haciendo edificios. Es una mecánica que me parece chula que hayan terminado de integrar en el juego. O sea, que hayan terminado de introducir en el juego. Voy a hacer ahora alguna abadía. Y veis, las fortalezas son bastante caras. Se pueden luego chetar las fortalezas, son bastante buenas defendiendo, la verdad. Me falta también como... ¿Cómo decirlo, tío? Vale, después os venís aquí a recolectar oro. Me falta también como alguna clase de mejora extra. Mira, aquí ya estamos capturando esto. ¿Puedo pillar esta reliquia? Vale, necesitamos un religioso para capturar los lugares sagrados. Ahora moveremos las reliquias hasta nuestro hogar, ¿vale? Y si nuestro colega captura este otro sitio sagrado, lo hago yo, pues podemos empezar a ganar la partida. Y supongo que la IA vendrá a defenderla, aunque no lo sé. O sea, no sé cómo de fuerte es la IA. Vale, vamos a seguir mejorando el hombre de armas. Un poquito más. Y ya podemos sacar lanzquenetes. Así que quiero sacarlos para que los veáis. Ya que estamos jugando con los alemanes, pues que veáis como algo especial. Y lo que voy a hacer con esta gente va a ser sacar aquí otro granero. Vale. Y lo vamos a petar de granjas, pues como el otro. Vale. No sé si puedo meter alguna mejora más. Graneros al campo maderero. Y también a nuestro campamento minero. Y aquí a ver si podemos sacar algo más de tropas. Vale, como veis, aquí lo tenemos. Hemos capturado el sitio sagrado. Veis que pone uno de dos arriba y que tenemos el primer lugar tomado. Voy a depositar aquí la reliquia. Ya iremos a por la otra. Y mira, voy a mandar... O sea, voy a mandarlas aquí solo porque lo veáis. A las tropas, ahora mandaremos a... Voy a sacar un prelado más. Y lo vamos a mandar aquí. Solo para que lo veáis, ¿vale? En plan, cómo funciona el capturar dos sitios. Y bueno, lo de los sitios emblemáticos, que no lo he explicado, los edificios distintivos, son los edificios con los que avanzas de era, ¿vale? En plan, yo he avanzado de era, por ejemplo, a la edad 3 con la catedral de Reignitz. Entonces, si me petan esa catedral de Reignitz, yo no la puedo reconstruir, ¿vale? Y sería un edificio distintivo que me han reventado, ¿vale? Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Vale, y con este ahora iremos a por otra reliquia. Y bueno, la edad 4 también podemos avanzar, si queréis, para que la veáis. ¿Qué me falta? Ah, me falta comida. Es que hace falta muchísima comida, muchísimo de todo en este juego, chicos. Nuestro colegoncio ha avanzado también de era. Vamos a poner aquí otro edificio de estos. Esta es la típica mejora de que tengan más armadura los lanceros. Vale, y el abad ya ha recolocado aquí la reliquia. Vamos a pillar esta de aquí que nos faltaba. Y esto en principio nos va a ir dando dinero cada cierto tiempo. Eso mola. Lo que no sé si hay algún tipo de victoria por las reliquias. Yo creo que no. Vale, aquí están yendo nuestras tropas. Vamos a colocarlas aquí. Y ahora vamos a empezar a generar tropas como enfermos. Bueno, subimos de edad, si queréis. Y así ya veis la cuarta edad de los alemanes. Ah, curiosamente el palacio de Suabi es más barato. Sirve como centro urbano, produce aldeanos un 75% más rápido y un 75% más barato. Y este es más barato por algún motivo. Y luego está el palacio de Elsbach, que es el que sueles hacer. Y aquí esto lo juntas con unas fortalezas o algo así y es un sitio súper defensivo. Tiene un rango de ataque de la parra, tío. Plan esto, no sé, ponerlo cerca de una maravilla o algo así puede ser la polla. Voy a hacer el palacio de Suabia porque lo veáis. Vale. Espera, de hecho no.
De la S lo detengo. Vale, y lo voy a meter cerca de... de un sitio para recolectar oro. Aquí no me cabe. Sí me cabe. Vale, y luego los ponemos ya a trabajar. Aquí hemos pillado la reliquia, voy a traerla aquí. Y voy a empezar a hacer tropas ya, chicos, para hacer un ataque. Voy a sacar unos lanzquerentes para que los veáis. Voy a ponerme toda la comida, eso está. Y estos me han dejado de recoger oro, así que cuidado con eso. Vale, el enemigo me está neutralizando este lugar sagrado, como podéis ver aquí. ¿Por qué? Porque obviamente era una condición de victoria para que nosotros ganásemos. Vale, así que tiene sentido. Vale, y con estos voy a hacer... os quiero enseñar también una unidad que está muy rota bajo mi punto de vista de los alemanes. Lo que pasa es que en este mapa, tío, en la selva negra esta no hay mucho espacio para construir. Esa es la putada, ¿eh? Que al final el espacio también es una... acaba siendo un poco una mecánica. En este juego voy a intentar meter aquí un poco de... un poco como podamos unos sitios de arqueros. Que habría que ir metiéndoles las mejoras y tal. Voy a seguir potenciando a mis unidades. Vale, vamos a ir haciendo ahí mejoras que no sean más baratas, y como digo. Y aquí no sé qué ha pasado, lo hemos tomado. Vale, una batalla aquí entre nuestros hombres de armas y... bueno, las tropas de mi aliado, que no sé, aunque es inglés, va con sus arqueros. Y creo que nos ganan por superioridad. Bueno, igual no, ¿eh? Igual damos la sorpresa. Juraría que tenía aquí un prelado, me gustaría que estuviera curando. Pero parece que ganamos bien. Y aquí tenemos otra... ahí tenemos otra... ¿cómo será, no? Vale, ahí está. Estamos ya en la cuarta y última edad. Y nuestro edificio principal está aquí. Que producen los aldeanos de toda leche, ¿vale? Como podéis ver. Va toda a toda máquina. Vale, voy a hacer unas mejoras aquí también. Y aquí vamos a sacar los artilleros manuales, ¿vale? Para, así los veis. Uf, ojo aquí que, no, que me están trayendo bastantes tropas. Vale, ojo aquí. Mirad los lanzquerentes. Van con una mega espada a mano. Y meten unas joyas que flipas. Como los pillen... no, 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 pegaros, pegaros. Mira, mira, mira. Mira qué parecen, chavales. Vale, vamos a separarlos. Vamos a volver aquí. Voy a preparar un ejército. Y aquí te... ha traído el prelado mi colega, ¿no? Vale, voy a sacar yo otro prelado. Lo voy a poner aquí. Son importantes los prelados porque pueden ayudar bastante en combate, ¿vale? A los alemanes. Esto era lo de los arcos. Vale, voy a sacar finalmente la universidad, que aquí se hacen como las mejoras finales de... se hacen un poco las mejoras finales que tenemos disponibles como civilización. En plan, lo último así tocho. Voy a ir mejorando a toda esta gente. La ingeniería de asedio la podríamos sacar, en verdad. Muy caras las mejoras. En plan, lo que digo, que hace falta muchísimo oro. Hace falta mucho de todo. Voy a seguir mandando más mercados. Vale, y aquí muy bien. Estos nos los recuperan. Voy a hacer unas cuantas carretas más. Y como veis, las últimas mejoras son carísimas, tío. En plan, me parece exagerado. En plan, es muy difícil tener todas las mejoras hechas, mientras que lo estándar en otros Age of Empires era el tenerlas, ¿no? En plan, era justamente como ir bien de... ¿me ha atacado aquí? Ah, no, es mi colega. Vale, pues no sé. A ver, vamos a atacar. Es que quiero sacar un poco de unidades de... de artilleros manuales para que los veáis, tío. Están muy guapos. Como tengo ya algunos, son estos que llevan como... bueno, espera, voy a posicionarlo para que lo veáis. Hay también formaciones. Mira. Hay formaciones, aún como queremos que vayan. Vale. Y bueno, vamos con artilleros. Aquí quiero que los veáis en acción. En general creo que la artillería está muy fuerte en el juego. Pero muy fuerte. Mira, vamos a... tengo por aquí avances, ¿no? Vamos a capturar este sitio para que veáis qué pasa cuando tenemos ambos sitios capturados. Y después vamos ya por la IA a ver si la podemos reventar. Y terminamos la sesión. Faltan quizá como alguna unidad así un poco tanque. Pero bueno, tenemos los hombres de armas mejorados también. Vamos a capturar esto. Se pide una reliquia más también, por cierto. Estaría guay. Y eso, los alemanes mandaron los sacerdotes al combate.
La IA alcanza la edad de los castillos. Y bueno, así os enseño un poco los alemanes. Ya os los enseñaré con una partida multijugador también. Que se le pueda ver un poco la gracia que tienen, pero bueno, es un poco por verlos. En plan, qué unidades tienen, que es un poco distinto al resto de civilizaciones, etc. Hay civs un poco locas, ya os lo digo. Vale, voy a ir juntando más tropas. Debería hacer algo de asedio también. Es como hayan montado una defensa potente, nos van a dar por el culen, supongo. Pero bueno, es parte de la gracia. Vale, ¿veis? Hemos conseguido el objetivo. Ahora, si defendemos los lugares sagrados durante 10 minutos, ganamos la partida, chicos. Es una mecánica distinta, está chulo, tío. En plan, es una de las novedades. Voy a pasar de hacer esto porque, como digo, quiero hacer una ofensiva. Vamos a venir a pegar a este tío. Están teniendo tropas por ahí, pero yo creo que están haciendo un poco el inútil. A ver qué tal se nos da, porque ir sin asedio es un poco troleada, la verdad. Pero bueno, como tampoco tenemos así mucho espacio, pues yo qué sé. Vamos a acumular las tropas por aquí. Mira, aquí tenemos una reliquia más. Me atacan, ¿ok? Vale, voy a hacer con estos tipos un taller de asedio aquí por lo menos. Vale. Y vosotros aquí pues más artillería de esto. Ya digo, no sé, tío. Que haya que darle tantas veces al botón en vez de hacer shift, lo que sea, por ejemplo. Vale, tú vuélvete a dejar la reliquia ahí, que nos va a venir bastante bien. A lo tonto va dando dinero esto, tío. A lo tonto va dando dinero. Y bueno, algo que me gusta es que los lanceros es una tontería, pero que cuesten comida y madera. Es algo que me gusta bastante. Está chulo, tío. ¿Veis? Y no sé, la gente se hace bastante defensivo, por lo que he estado viendo, tío. Por cierto, hice la universidad y no hemos visto nada en la universidad. Que os lo quería enseñar también. Aquí está, ¿veis? Aquí tienen más mejoras. Salud de la infantería, daño a las unidades de pólvora, salud de los edificios, daño a las unidades a distancia, salud de la caballería y daño de arietes y trebuches. Que en verdad debería sacar aquí alguna culebrina o algo. Unas bombardas. La culebrina creo que es especial de los alemanes, porque no me suena habérsela visto a otras civis, la verdad. Bueno, vamos a sacar algunas. Vale. Voy a decir que acudan aquí. Y bueno, voy a ir haciendo ya la ofensiva. Si vemos que nos atascamos mucho, pues ya traeremos más artillería. Pero en principio no deberíamos ir mal. Ya si veis a los lanzgenetes un poco en acción. Aunque ya los habéis visto más o menos. Vamos a juntar todo este ejército. Me gusta, tío. No sé. A ver, los alemanes yo creo que cuerpo a cuerpo van a ser la polla, tío, en infantería. Pero ya os digo, como te encuentras aquí una batería de cañones, y más en este mapa que es puro bosque, tío, la partida de cara es intensa, Venga, vamos a ver si nos podemos pegar. Es que no sé dónde debería estar. No sé dónde debería estar por aquí la IA. ¿Tiene una torre de asedio? ¿Qué es esto, tío? ¿Es una torre de asedio? Vale, han puesto aquí murallas. Vale, pues aquí efectivamente necesitamos asedio, si no, no podemos avanzar. Ah, no, me esperaba que la IA pusiera murallas, la verdad. Está bien. No sé qué hacía ahí una torre de asedio, la verdad. Vale, aquí viene una culebrina con la cual podemos empezar a tirar la muralla. Vale, lo que voy a hacer va a ser, yo creo, llenar todo esto un poco de cuarteles para avanzar. Voy a sacar por aquí esto aquí. Bueno, es que en verdad es tan estrecho. Pff, un poco de chapa. A ver, en 6 minutos ganamos automáticamente, ¿no? Pero es por enseñaros un poco alguna batalla. Pasa que creo que vamos a tardar bastante en... Bueno, no lo sé. A ver cuánto aguanta la muralla. Y la artillería va avanzando y moviéndose sola, ¿vale? Eso está bastante guay. Sobre todo con trebuchets y por ahí, ya veréis. En plan, creo que es como... Creo que lo han mejorado un montón cómo funciona la artillería. Vale, efectivamente no hacemos mucha pupa. Voy a sacar
En vez de esto vamos a sacar unas bombardas, que yo creo que eran más pupa, unos trebuchets. Sí, los trebuchets yo creo que lo reventarían, ¿no? Voy a sacar unos trebuchets mejor. Vale, y voy a hacer un poquito de espacio, que me falta un poco de capacidad de población. Vamos a hacer así unos cuantos edificios más, por si acaso. Y estos, vamos a sacar aquí también trebuchets. Vale, este que vaya disparando. La culebrina tiene pinta de que va a ser muy buena en plan en combate normal, ¿no? Vale, y vosotros, pues, yo qué sé, veníos aquí a pillar oro, que seguro que nos hace falta más oro. Vale. Y esto nos aumenta la velocidad de movimiento de las máquinas de asedio. Ahí va el trebuchet. Voy a cancelar este y que vaya haciendo mejoras. Sí, vamos a ir haciendo estas mejoras. Las armas de las espingardas. Están guapas esas también. Vale, aquí está el trebuchet. El trebuchet sí que se lo revienta, chicos. ¿Veis cómo se construye solo? Y empieza a disparar. Además, mola un montón de disparar. ¡Pum! ¡Pum! ¿Veis la pupa que hace el trebuchet? Y el alcance que tiene. Plan aniquilar a las unidades de asedio enemigas. Y bueno, así vemos las culverinas en acción también contra tropas. Creo que va a estar guay. Ah, se lo revienta. Ah, tengo aquí más culverinas. Vamos a adelantarlas. Ah, y no tardan mucho en hacerse. Yo qué sé. Vale, esto cuando caiga. No sé si lo están reparando. Sí, lo están reparando los guarros. Pero deberíamos nosotros poder ganar. Igual podríamos cruzar por aquí. O por algún lado, no sé. Vamos a adelantar las culverinas. En 3 minutos termina la partida, ¿no? Pero bueno, si nos da tiempo así un poco a verlo. Joder, los reparan rápido los cabrones. ¿Qué hago? Saco más... Bueno, trebuchet se llama catapulta de asedio. Va, va, va. Ya lo petan, ya lo petan. Venga. Bien. Vale, ahora les vamos a reventar. Vale, ahora entramos aquí a saco. Y la destrucción y tal mola mucho también. Mira, aquí tiene un edificio distintivo, creo. Y una torre de defensa. Creo que las torres tienen que estar guarnecidas para operar. Vale, vamos a ir mandando esto. Y fijaros en los trebuchets. Se mueven solos. Eso está guay, tío. No tienes que ir dándoles que a que se levanten y se bajen. Y eso es un edificio importante de los abas. Y das la casa de las alegrías, donde se mejoran y tal. Las culpeñas podemos utilizarlas aquí. Utilizan camellos los abas y das. Están muy guapos. Pero faltan de ver los indios también, ¿no? Los estos. Vale, como veis, nuestra infantería, como llegué a pegar cuerpo a cuerpo, destruye, ¿sabes? Está muy guapo. Y bueno, eso, al destruir los edificios distintivos enemigos, que son 4, porque han debido alcanzar algunas eras. ¿Ves? Aquí le acabo de petar uno. Lo puede reparar, pero no le voy a dejar, creo. Vale, aquí ya hemos derrotado a un enemigo. Dice nuestro colega que si está todo bien, tío, no le he leído. Yeah, man, sorry. Toma, ojo el pavo este. Vale, y eso, nos hemos petado a uno. Y ya tendríamos media victoria hecha. Media victoria por conquista, por así decirlo. Ya nosotros nos podemos venir por aquí. No sé si hay más mapas, tío. Ya digo, solo he visto el de Selva Negra. Creo que hay uno más. Hay 3 mapas, creo. No sé cuántos habrá. ¡Bum! Fusilada. Vamos a avanzar. Ya a ver si podemos terminar de petar a estos tíos. Ahí. No, no, venid por aquí, venid por aquí. ¿Por qué se dan la vuelta? Fuck. Habrá alguna muralla aquí o algo, supongo. Pero me extraña, ¿eh? Ah, mira, aquí tienen edificios. Como reventadita, ¿eh? Con la artillería. ¡Pum! A tomar. Mola un montón, ¿eh? En acción, tío, este juego. No sé, tío, muy contento, ¿eh? Me lo esperaba, os lo juro. Estaba yo alarmado, ¿eh? Con el juego, os lo prometo, tío. Estaba alarmado.
Estaba alarmado, chicos. Aquí está la muralla, efectivamente. Decía que tenían muralla porque mis tropas no cruzaban al otro lado. Oye, moveros, ¿no? Vamos a atacar ahí mismo. No creo que nos dé tiempo. Bueno, de hecho, ganamos ya en 10 minutos. ¿Qué hacen, tío? Vale, a ver. A ver si atacan aquí, aunque sé. Están dándose una vuelta rara. Mi aliado parece que está atacando por aquí. Y perfecto, hemos ganado por lugares sagrados. Es una buena victoria también. Consigues dominar rápidamente la partida. Bueno, pues lo corto por aquí, chicos. Creo que subiré la partida aparte porque esto ha sido bastante largo. Y creo que mejor no editar el vídeo porque creo que si edito el vídeo perderá calidad y esas cosas. Así que lo voy a dejar por aquí. Va de lujo, chicos. Va súper, súper fino. Un amigo con un PC bastante pocho también le estaba yendo muy guay. Así que bueno, está la beta abierta. Si lo queréis probar, probadlo. Agregadme o lo que sea y vamos echando partidillas que no me importa. Perder a veces esas cosas. Poco más, chicos. Espero que os mole. Voy a ir subiendo más vídeos, jugando más partidas, etcétera. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.